Bueno, para los amantes de The Doors, una noticia un poco triste, ¿no, Gaby? Sí, bueno, una noticia que tiene que ver con la muerte de Ray Manzarek. Ayer se dio a conocer la noticia sobre la muerte de este miembro, que era cofundador, junto con Jim Morrison, por supuesto, de esta banda, que tuvo poca vida, claramente, porque en el comienzo de los años de la década del 70, en el 71, murió el líder carismático Jim Morrison. 74 años tenía Ray Manzarek, quien ya en el año 2000 había estado junto con Robbie Krieger y con el cantante de The Cult, con Ian Astbury, en una nueva faceta, visitando distintos lugares del mundo, haciendo shows en vivo para dar, bueno, para hacer y demostrar que seguían vigentes aquellas canciones de la década del 60, ¿no? De el Roadhouse Blues, o Hello I Love You, o esta Light My Fire. Realmente himnos de un rock muy particular, donde los teclados tenían, bueno, una carta de presentación muy fuerte. Ray Manzarek, tecladista, cofundador de los Doors, murió ayer en Alemania, donde se estaba tratando de un cáncer en las vías biliares.